hecho ya hemos visto un incremento en el turismo internacional en estas vacaciones de invierno. ¿Cómo se sabe el número final de cuáles son las personas que más han venido, de qué zonas son las que más han venido? Bueno, lo tenemos, ese dato sale en el informe, pero por ejemplo, nosotros sabemos que históricamente provincia de Buenos Aires llega mucho, es el primero, generalmente suele estar en un 35 y 40% entre CABA y provincia. Luego sigue Córdoba, luego y siempre se disputa en ese segundo lugar Córdoba y Santa Fe, pero tenemos también novedades que tienen que ver con la promoción y con el trabajo que se viene haciendo. Aumentó Litoral, aumentó Norte Argentino, está llegando más gente de estos lugares, incluso también de algunas provincias de Patagonia está llegando. Y también hay que aclarar que San Juan tiene ya de forma estable casi un 90% y entre un 90% de ocupación en los aviones, que hemos ido subiendo. Ahora tenemos 3 vuelos a Córdoba, tenemos que seguir trabajando en eso. He estado charlando hace 10 días con JetSmart, con Flybond, y tengo reuniones la semana que viene. Sabemos que este contexto actual con la cuestión del combustible no es un momento donde puedan llegar de forma inminente, pero sí hemos estado ya hablando con ellos dos y esperamos que puedan estabilizar su situación para poder llegar a San Juan. Muchas gracias. A ustedes.